Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Felicidades por la victoria, lo primero. Gracias, muchas gracias. La semana pasada, tras ver el llanto de Gabriel Paulista en Getafe, tras la derrota 3-0, nos alarmamos todos bastante sobre el estado anímico por el que podría pasar el vestuario. Yo quiero que valore hoy dos gestos, uno más bien positivo y el otro, bueno, me gustaría que lo valorara usted. Me gustaría que valorara el gesto de Guedes llevándose el dedo a la boca pidiendo silencio en el gol, aunque él ha dicho que es dedicado a unos amigos, pero me gustaría que lo dedicara, que lo comentara. Y también me gustaría que comentara, nada más marcar el empate, al minuto 85, algunos podrían pensar que el equipo, estando como está, daba por bueno el empate, y sin embargo ha sido marcar el penalti y ir tres jugadores como una flecha por la pelota al centro de la portería, recogerla para depositarla en el centro rápido y tener alguna oportunidad más para poder marcar el 2-1 como se ha sido finalmente. Gracias. Bueno, a ver, lo que puedo comentarte es, hasta donde yo sé, lo que puedan hacer los jugadores o las celebraciones o este tipo de gestos, pues creo que lo tiene que comentar el protagonista y el que realmente lo sabe y podrá explicar, ¿eh? Yo, desde luego, confío en mis jugadores y lo que digan pues será la verdad. Con respecto a la actitud del equipo, pues bueno, yo creo que más allá de algún partido que hemos tenido recientemente en el que no hemos estado bien, o hemos estado, mejor dicho, mal, el equipo siempre se ha caracterizado por esa actitud y por esa entrega hasta el final del partido. Y es cierto que últimamente veíamos esas dificultades en partidos que se nos iban complicando, pues que el equipo decía en la previa que nos íbamos deshaciendo un poco y que facilitábamos al rival. Y yo creo que hoy nos hemos preparado bien para eso, para ser fuertes mentalmente, para, frente a la adversidad, seguir convencidos de que se podía. Y yo creo que ha sido una muestra todo eso que me comentas, ¿no? Un poco todos esos detalles, toda esa entrega del equipo hasta los últimos minutos, hasta los últimos segundos, que nos ha dado la posibilidad de ganar este difícil partido. Es el turno de Onda Cero, Víctor Yu. Cuando quieras, Víctor. No se te oye, Víctor. A reiniciar el audio. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Mister, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sabrías explicar aquí, como profesional de fútbol, cuándo unas manos dentro del área son penalti y cuándo no? Hombre, yo puedo darte una explicación más o menos reglamentaria, ¿eh? Luego ya la interpretación que se hace de ese reglamento, pues a veces es difícil de entender. Estamos viendo constantemente y recientemente en los últimos partidos situaciones que pues pueden llevar a la confusión, pero bueno, entiendo que no es fácil acotar ese tipo de situaciones, cuando sí, cuando no, cuando le toca antes a un jugador, luego toca en su propio cuerpo y luego en la mano, cuando, como en el día de hoy, previa un poco disputa, nuestro jugador se le obliga a girar, le toca en la parte de atrás del antebrazo, cuando el balón creo que ni se dirigía tampoco a portería directamente, pues bueno, son matices que el árbitro tendrá que interpretar. Por nuestra parte, pues bueno, cuando nos pregunten nuestra opinión, pues si nos preguntan, la daremos sobre lo que creemos de este tipo de jugadas, y si no, pues tendremos que aceptarlas y nada más. Es el turno de Diario AS, Nacho Sanchís. Cuando quieras, Nacho. Sí, hola Javi, buenas noches, hola, ¿qué buenas tal? Noches. Enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Yo le pregunto por la gestión de minutos de Gonzalo Guedes, porque después del partido contra el Real Madrid, es verdad que no volvió a jugar, independientemente que sea por decisión técnica o castigo por esa actuación ese día, y hoy le ha dado unos minutos y ha rendido bastante bien. Prueba de ello es el gol. No sé cómo se gestiona eso, porque previamente ya le castigó, o se quedó sin jugar varias jornadas en anteriores ocasiones y volvió a rendir bien posteriormente. Después dejó de rendir y volvió a estar sin jugar y hoy otra vez vuelve a rendir. ¿Esos intermitentes cómo se gestionan? Gracias. Bueno, lo que tengo que decir es que quede claro que yo no castigo a nadie, ¿eh? Yo lo que hago es elegir jugadores y trato de que mis decisiones pues sean lo más justas, aunque nunca terminas de serlo, hacia un poco el trabajo, la situación de jugadores. Y bueno, tenemos, creo, como en el caso que me comentas de Gonzalo, pues un gran jugador y que, como en el día de hoy, pues ha sido determinante
con los minutos que ha participado y que muchas veces pues igual no es tan importante la cantidad como la calidad. Y en el día de hoy ha sido determinante con su calidad y con ese segundo gol que nos ha hecho sumar 3 puntos. Bueno, cada jugador es diferente, cada cosa se gestiona de manera diferente, pero vamos, en este caso el mérito o el acierto no es solo de la gestión por parte del entrenador, sino lo realmente importante y el mérito es del protagonista, del jugador, y que es el que siempre, pues, estando bien, va a ayudar al equipo con más o con menos minutos. Es el turno de Valencia Capital Radio, Paco Lloret, cuando quieras, Paco. Hola. Es la tercera victoria consecutiva del Valencia como local, hoy remontando en la recta final. El equipo ha sabido ya hacerse fuerte en Mestalla, en los partidos, y también le quiero preguntar por un nombre, Oliva, que ha salido en la segunda parte, que ha sido el que le ha dado el pase a Guedes en la jugada del gol. Parece que es un futbolista que, bueno, tiene una serie de virtudes. No sé si va a ser, digamos, va a aparecer más en el futuro. Gracias. Bueno, pues a ver, creo que este tercer resultado en casa pues nos da un poco esa visión que comentas de decir, bueno, pues los últimos partidos de casa estamos sacándolos adelante y hemos conseguido 3 victorias en nuestros últimos 3 partidos y ojalá, esperemos que sea esa señal para que en los próximos partidos pues también sigamos con esa fortaleza. El partido de hoy ha sido diferente igual a los anteriores de casa, hemos sido capaces de ganar en los últimos minutos, pero bueno, creo que hemos demostrado que en casa pues estamos haciendo un poco mejor las cosas que, eso es cierto, que en nuestros últimos 2 compromisos de fuera. En el día de hoy, pues también agradecer un poco que en el trayecto del hotel al campo pues hemos tenido el apoyo de bastante gente un poco en ese camino de apoyo y de demostrarnos que está con el equipo y bueno, también desde mi posición agradecerles mucho todo ese detalle, de verdad. Y con respecto a Oliva, bueno, un jugador que en el futuro, pues bueno, en concreto de cara al próximo partido, tenemos sancionados a Carlos, a Uros, con acumulación de tarjetas, pues bueno, tiene muchas más opciones de tener otra vez más protagonismo, pero bueno, las necesidades del equipo, el momento de los jugadores, pues dirá un poco la aportación que tienen, pero vuelvo a decir lo mismo que con Gonzalo. Yo creo que en el día de hoy hemos visto lo importante que son todos, los que juegan, los que no juegan, cómo han vivido el partido en la grada, en los últimos minutos, durante todo el partido. Y bueno, orgulloso, muy orgulloso del comportamiento de todos y especialmente de los que menos han jugado. Turno del Desmarque Valencia, David Torres, cuando quieras, David. No se oye. Hola. Ahora sí. Sí, perdona. Ahora sí. Hola, enhorabuena por la victoria. Gracias. En su respuesta sobre la acción de Gaya, no me ha quedado claro. Para usted, voy a ser muy concreto, ¿para usted es penalti, sí o no? Y me gustaría que hiciera una valoración del arbitraje de Estrada Fernández, que en 20 minutos le ha dejado sin mediocentros para el derbi y ha amonestado. Bueno, yo, perdona, pero del árbitro prefiero no opinar. Creo que, como he dicho antes, es una labor muy complicada y nosotros estamos pues para dentro de lo posible, con nuestros cabreos, con nuestros momentos de a veces hasta de no comprender muchas cosas, pues tratar de ayudar y de ser lo más comprensivo posible y nada más. La acción del penalti en sí, pues bueno, es una acción en la que, como he comentado antes, se producen muchas jugadas de ese tipo y a veces se pita y a veces no. Bueno, lo más importante creo que es que los árbitros lo tengan claro y que cada vez esa difícil decisión en ese tipo de jugadas pues cada vez se tomen de una manera más uniforme y que todos pues cada vez entendamos mejor cuándo va a ser una jugada de ese tipo, penalti o no. Pero bueno, ya digo, es una situación que creo que es complicada de acotar. Acabamos con Apunt Media, con Fermín Rodríguez. Cuando quieras, Fermín. Hola, mister, buenas noches. Hola, buenas noches.
Enhorabuena. Gracias. No sé si igual es la noche más dulce como entrenador del Valencia por lo que supone ganar un partido de estos contra el Villarreal, con el verano que ha habido de trasiego de jugadores hacia el club Groguet, remontando. Lo que está claro es que usted hablaba de cómo se ha vivido, de los, la importancia de los que no juegan. Yo no sé si viendo la plantilla ahora, como parece enchufada, al menos en casa, si no es un poco conformista pensar solo en la salvación. Yo lo que realmente, mira, no sé, es un partido creo que necesitábamos ganar, que lo hemos hecho y que estoy muy contento de cómo se ha producido, del comportamiento de todos y de lo que espero que tenga, el efecto que espero que tenga este partido, ¿no? Y esta victoria, que sea realmente algo que pues que nos haga sentirnos más con más confianza, más alegres y que nos ayude en los próximos partidos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues no sé, vamos a preparar el siguiente partido, que ya sabemos las dificultades que tenemos en cada compromiso y que los partidos se resuelven por detalles. Este ha sido así, creo que con ese 1-0-1 en contra Jasper nos ha mantenido también en el partido, el rival ha tenido alguna ocasión que podía haber matado al partido, no lo ha hecho. Y bueno, en los últimos minutos de este partido hemos sido capaces de darle la vuelta. Bueno, para el siguiente partido lo mejor es concentrarnos, que tenemos que dar otra vez el máximo, que tenemos que dar lo mejor. Y como no nos vamos a dejar de ver, según vayan pasando los partidos, ya iremos viendo, ya tendremos la ocasión de ver dónde estamos y de qué podemos hablar.